son creativas, son deslumbrantes, son estúpidas, pero tienen una técnica, ¿eh? No es una estupidez así improvisada nomás. Eso, sí, sí, los quiero ver a ustedes haciendo estupideces así. Ah. Bueno, en fin, esta es otra. Super sección de ¿cuál es? The Radio Theater for Medellín. El radioteatro de ¿cuál es? Este es exclusivo pirata ¿cuál es? La historia que escucharán a continuación tiene como protagonista un perro. Pero aquel can no era solo una mascota, sino que tenía una misión: asistir a Lugo Gómez. El joven había perdido la vista no hacía mucho tiempo, por lo que aún le costaba adaptarse a aquella complicada situación. De esta manera comienza Mi perro Bochi. Permiso, Lugo, ¿puedo pasar? Sí, Benito, ¿qué querés? Hablar con vos, desde que te quedaste ciego es como que no sos el mismo. Se te ve decaído, sin ánimo. ¿Sabés lo que pasa? No es fácil adaptarse a esta nueva realidad. La verdad es que tiendo a estar deprimido todo el día. Y sí, debe ser muy, pero muy jodido. Pero decime algo, ¿cómo te desenvolves en el día a día con las tareas cotidianas? ¿Te estás adaptando a eso, eh? En ese sentido, bien. Es verdad eso que dicen que los otros sentidos se te agudizan, ¿no? Estoy como más atento al detalle sutil, casi imperceptible para el que ve, ¿no? Bueno, eso es genial. Y para simplificarte más las cosas, mira, te traje un regalo. Se llama Bochi. Uy, gracias. ¿Qué, es un pato? Es un perro lazarillo, Lugo. Te va a ayudar en lo que necesites. No quiero ayuda de nadie. Yo soy autosuficiente, me puedo desenvolver perfectamente solo, ¿eh? ¿Y entonces por qué tenés puesto una camisa, una corbata y el pantalón del pijama? No, ¿en serio estoy así? Sí. Desastre, vestido así fui al bautismo de la hija de un amigo. Con razón el cura se cagaba tanto de risa. ¿Ves lo que te digo? Vos necesitas ayuda, no sos Superman. Sí, tal vez tengas razón. Porque ya no podés hacer las mismas cosas que antes. Te convertiste en una persona con problemas, Lugo. Abrí los ojos. Te dije que tenías razón. Tenés que ver que no podés ir a la esquina sin pedir ayuda. Te convertiste en una carga para la familia, Lugo, ¿no te das cuenta? Bueno, pará un poco, che, te estás zarpando. Sí, tenés razón, perdóname. Mochila de ladrillo. Me está lambeteando la mano. Sí, creo que le caíste bien. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Bochi. Bueno, déjamelo. Creo que nos vamos a llevar bien. El regalo de Benito, más que ayudar, desconcertaba un poco a Lugo. No sabía cómo vivir con un perro y las cosas se le estaban complicando. Un mes más tarde, su hermano volvió a pasar por lo de Lugo y rápidamente notó que aquello era un caos. ¡Hola, Lugo! Ah, sos vos, Benito. ¿Cómo te va? Bien, vení a ver cómo te estaba yendo con tu nuevo perrito. ¿Estás contento? Honestamente, no. La cosa es un desastre. ¿Pero por qué? ¿El perro no te ayuda en nada? No es eso. Se nota que está entrenado. El problema lo tengo yo para adaptarme a él. La cosa no puede ser tan grave, che. Yo creo que vos debés estar exagerando. ¿Querés que te dé un ejemplo? Ayer, sin ir más lejos, pasó algo. Yo le tenía que poner unas pastillas de calcio en la comida, ¿no? Pero me equivoqué y le puse una que tomo yo, que tenían así forma parecida. Bueno, eso no es tan grave. Ah, no, las pastillas que le di a Bochi eran de Viagra. Estuvo persiguiéndome durante 6 horas con el lápiz de labio afuera. De a poco te vas a ir acostumbrando. ¿Y en la calle, che? No, en la calle debo reconocer que es fenomenal. Yo pensaba que solo te ayudaba a cruzar la calle, viste, cosas como esa, pero Bochi hace mucho más, ¿eh? Bueno, es una alegría que te sea útil. ¿Dónde está ahora que no lo veo? Lo mandé hasta el kiosco de la estación a que me compre cigarrillos. Ahí llegó. Gracias, Bochi. No, pará, te pedí box. Che, estos no son box. Sos de madera, hermano, la verdad que para ayudar así, viste, no... Bueno, ¿querés quedártelo o lo devuelvo? No, démosle una semanita más de plazo. Si veo que no puedo más, te aviso. Claro. Hasta ese momento, la relación que Lugo tenía con Bochi podía catalogarse como fría. Pero la cosa cambió unos días después, mientras iban por la calle. Aquel acontecimiento terminaría de modificar el vínculo entre ambos para siempre. Vení, Bochi, vamos a cruzar. Te voy a la tintorería. Perdón, flaco. ¿A mí? Sí, a vos. No te muevas porque te vuelo la cabeza. Dame toda la guita que tengas ya mismo. No, para un poco. No te conviene hacer esto. Mi perro te va a destruir en 1000 pedazos. ¿Tu perro es un ovejero, medio peticito, negro, con un collar de cuero en el cuello? Sí, es ese. Bueno, está en la otra esquina oliéndole el culo a una caniche. ¿Pero cómo puede ser que me abandones justo ahora, Bochi? Bueno, pibe, dame todo, si no te voy a lastimar feo. Bueno, ya voy. Puedo creer que le robes a un ciego, loco, no podés quedar más bajo. No te creas, esta mañana le robé la frazada a un linchera que estaba durmiendo. Sos de lo peor, ¿eh? Bueno, basta, dame todo. ¡Ay, ay! Eso, Bochi, muy bien, no. ¡Muérdalo! ¡Basta, por favor! ¡Este perro es un asesino! ¡Ay! Bueno, Bochi, déjalo. Qué grande sos, me salvaste. La verdad, sos un buen amigo. Me va a encantar que vivamos juntos. Por primera vez desde que estaban juntos, Lugo sentía a su perro como algo más que un animal.
poco a poco se estaba convirtiendo en un amigo. Lo que el muchacho no sabía era que la tragedia iba a golpear su puerta en breve. Una vez más. ¿Quién es? ¡Tragedia! Mañana, en este mismo horario, sabrán cómo continúa esta historia intitulada... Mi perro Bochy.